Good evening, everyone. Happy Tuesday, happy second day of the week. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening. All Good right. evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? We're giving a few minutes for everyone to log in. All right. So, do you remember what we were talking about last night? ¿Recuerdan de qué estábamos hablando anoche? Simple present. Yes, simple present. Yes, verb to be. All right, vamos a hacer un par de preguntas. Estas están fáciles. What are the subject pronouns? ¿Quién me lo dice? Esto ya lo vimos, esto ya lo saben. Can you repeat, I, please? you, Yes. he, she, it. What are the subject pronouns, era? Okay. Yes, y ya lo dijeron, correcto. I, you, he, she, we, they, right? Those are the subject pronouns, okay? Now, por lo general yo les decía, ¿cómo identifico con cuál sujeto o con cuál verbo voy a contestar? Tenemos dos pistas y vamos a hacer un resumen rapidito de lo que veíamos ayer. Les voy a cargar la pizarra, ¿okay? Veíamos dos estructuras anoche. Una era con simple present verb to be y la otra era simple present, ¿qué cosa? Si no es el verbo ser o estar, ¿cuáles verbos son? Here. Am, is, are son el verbo to be, ser o estar. Y la otra estructura, si no es esa, ¿cuál es? ¿Cuáles verbos? Bueno, ustedes lo saben, ustedes pueden. Action verbs. Tenemos el verbo to be y tenemos action verbs, right? ¿Por qué les decía yo anoche que son estructuras separadas? Veamos. ¿Quién recuerda? ¿Por qué les dije que eran dos estructuras separadas? ¿Qué tiene de diferente el verbo to be con los action verbs? ¿Quién me dice? Porque en tercera persona llevan la S, se les agrega. Eso es para los verbos de acción, ¿correcto? Vamos a verlo, vamos a recapitular. Verb to be, ¿ok? ¿Pueden ver la pizarra? Yeah. Okay. Sí, pero está en blanco. Yes, ahorita sí. Verb to be. Ok, les comento. Esta estructura va solita. ¿Y cómo es? Siempre voy a usar un subject plus cualquiera de las versiones según el sujeto. Am, is o are. Plus a complement. ¿Por qué va solo? Porque él solito es una estructura. Quiere decir ser o estar. Right? Y lo vamos a poner ahí en español. Entonces, esa estructura, sujeto, am, is o are y un complemento, yo solo la voy a usar cuando quiero decir a alguien, cuando quiero expresar a dónde yo estoy, cómo yo estoy o cómo yo me siento o cualquiera de los sujetos, ¿verdad? Dependiendo. Por ejemplo, Erling. Erling, where are you? ¿A dónde está usted ahorita, Erling? Exactly. Entonces Erling dice, I am in my house. ¿Cuál es la estructura del verbo to be? Ser o estar. Ok, I am in my house. Si yo le pregunto a David Inocente, dígame una cosa que usted se sienta en este momento. Hungry, angry, happy, sad, worried. Happy. Okay, I am happy. Okay, entonces, para expresar cómo estoy, a dónde estoy o cómo me siento, ocupo también misma estructura, sujeto, verbo to be, un adjetivo, right? Si quisiéramos hablar de alguien de nuestra familia, for example, my father. ¿Cuál es el verbo to be para my father? ¿Quién me dice? Is. Yes, that is correct. My father is at the supermarket. Mi papá anda por el super. My father is at the supermarket. Mi papá está en el supermercado. Okay?
Pero si mi papá está enojado porque está lleno, yo voy a decir my father is very angry, right? My father is very angry right now. Ahorita, en este momento está bien enojado, right? Entonces lo que les explicaba, esta estructura del verbo to be solo la voy a usar en esos dos escenarios, cuando quiero expresar cómo alguien es o está o cómo se siente, ¿ok? Es bien cerrada, no hay más. ¿Cuáles son las excepciones con el verbo to be? Nunca puedo mezclar am, is o are con verbos de acción. Por ejemplo, yo no les puedo decir a ustedes, I am studying in my house. Eso no se puede. No puede ir un verbo de acción a la par del verbo to be. En presente, simple. Anoche algunos de ustedes estaban haciendo oraciones con el verbo progresivo. Por ejemplo, I am studying in my house. Esto sí se puede, pero es presente progresivo. No es presente simple. Pero si voy a decir I am studying, eso no existe, no se puede. ¿Ok? Entonces, para la base estándar es presente simple, verbo to be tiene su propia estructura, no se mezcla con verbos de acción. Y entonces, ¿cómo hago para expresar cosas con verbos de acción? Es una estructura bastante parecida a mí. Y aquí vamos con action verbs. All right? Y para los action verbs vamos a usar subject plus verb in present. Así de sencillo. Dependiendo de cuál verbo de acción yo quiera usar, solo voy a suponer sujeto, verbo de acción. Aquí no voy a usar el verbo to be porque no se necesita, ¿ok? No quiero expresar quién es o cómo está. Quiero expresar acciones, ¿alright? Y lo demás va a ser complemento, ¿alright? Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, I am, no, es el verbo to be, I work at the company. Yo trabajo en la compañía. No les estoy diciendo que estoy ahí. Les estoy diciendo que hay trabajo, acción, verbo de acción. I work at the company. I live in the city. Yo vivo en la ciudad. ¿Qué pasa si el sujeto es alguno de la tercera persona? He, she, o it. ¿Qué le agrego al verbo? Al verbo se le agrega la S. Exacto. Entonces vamos a poner de nuevo my father, tercera persona. Entonces yo le voy a decir my father shops at the supermarket. Mi papá compra en el supermercado. Noten que acá con el verbo to be les dije que mi papá está. My father is at the supermarket. Puede solo estar ahí parado, cualquier cosa, pero ahí está. No estoy hablando de nada más. Acá estoy indicando que mi papá está haciendo una acción, que mi papá hace algo. My father shops at the supermarket. Mi papá compra en el supermercado, right? O my sister studies French. Mi hermana estudia francés. My sister studies French, right? Todos los verbos para sujetos he, she, it, cuando estén en afirmativo le ponemos una S. Shops, studies, cooks, dances. All right? Todos los demás sujetos, no. No le ponemos. ¿Preguntas hasta acá? Yes, no. All right. So, in that case, here's what we're going to do. We're going to go. Give me one moment. Le voy a dejar de compartir ahí. And we are going to go to the exercises. Ya le voy a compartir la presentación. Just a minute. All right. So, we have the exercises in here. So, we're gonna work with volunteering. Remember, tenemos 10 ejercicios acá. Ustedes van a ver que al inicio ya la oración les da cuál es el sujeto que van a utilizar. Al final, entre paréntesis, pueden ver el verbo que se va a utilizar. Acá el verbo tiene la preposición to porque está en infinitivo. No quiere decir que ustedes la van a usar en la oración. Solo está así porque es la forma infinitiva.
ustedes en la oración lo van a poner de la forma correcta, según la estructura que yo les acabo de dar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la primera. So, we're gonna need volunteers. Levantemos la manita y los vamos a asignar, uno cada uno, ¿de acuerdo? We need 10 volunteers. Vamos 10 voluntarios para practicar, ¿ok? Vamos a dar 9, yo les voy a dar la primera. Ok, tenemos la primera que dice we, our dog. Ah, el verbo es to call, y como es plural, entonces we call our dog. Nosotros le hablamos al perrito, le llamamos al perrito, ¿ok? Nosotros llamamos a nuestro perro. We call our dog, ¿ok? Vuelvo y repito, el tú no lo usamos, solo está de esa forma porque lo está presentando en infinitivo. Ustedes en el ejercicio lo van a presentar de la manera correcta. Levantemos la mano a los demás, por favor. Faltan, tenemos 7 espacios todavía. Levantemos la mano y los vamos a ir entregando, asignando. André, ¿me ayuda con la número 2, por favor? Ok. Emma dreams in the lessons. Yes, Emma dreams in the lessons, right? Ella está soñando en las clases. Very good. Number 3, Moy, por favor. They look at birds. Perfect, very good, Moy. Number 4, Sonia Martinez. John found some. John es tercera persona. ¿Cómo sería esa oración? John comes. Yes, perfect. Ayer les mencionaba que es increíblemente importante que suene la S en presente afirmativo en tercera persona. Así como lo acaba de hacer sonar. John comes. Porque en una entrevista, y lo leían ustedes ayer en la sesión de gramática, aún a los alumnos de avanzado se les olvida ese detallito de la S en afirmativo para tercera persona. En una entrevista se les va, no lo dicen, y automáticamente la persona los está descalificando, el que los está entrevistando, ¿right? Así que mejor que nos acostumbremos desde ahorita sí o sí, siempre usarlo cuando corresponde. Very good, Sonia. Number 5, David Inocente. I meet my friends. Correct. I meet my friends. Ahí no le agrego nada porque no es en tercera persona. No le agrego la S al verbo, ¿verdad? Very good. Let's see. Tenemos 5 más. Let's raise the hand. Levantemos la mano. Los demás, por favor, ¿quieren participar? Veo bastantes todavía ahí pensándolo. Juan Fuentes, number 6, please. Okay. Good evening, everybody. Good evening, Miss. Good evening. He repairs the laptop. Correct. He repairs the laptop. Very good. Moy, number 7, please. Walter and Frank says hello. Veamos. Walter and Frank son cuántas? 2. Es plural. They. Entonces, ¿le ponemos la S o no le ponemos la S? No. Ajá, de nuevo. Walter and Frank say hello. Perfect, yes. A veces es difícil identificarlo porque están individuales, pero al ver que están en los unos, sabemos que es plural. Very good. José Luis Torres, number 8, please. Okay, the cat to sit under the tree. Sí, el tú, de nuevo. The cat under sin el tú, el verbo con la S, así como lo había dicho. Ajá. Okay, the cat sits under the tree. Perfect, José Luis. The cat sits under the tree. Correct. Number 9, Pedro Salazar, please. You drink water. Exactly. You drink water. And number 10, Edivin, please. Hello, teacher. Hi. She forgets the lunchbox. Exactly. She forgets the lunchbox. Very good. Todos lo colocaron de la manera correcta. That's really, really good. All right. So, I'm going to stop sharing this. Lo voy a dejar de compartir acá. And we're going to go to the student's manual.
Quiero ver cuántos estamos ahorita. We have 22 people. Creo que ya estamos. Voy a pasar asistencia ahorita antes de que se me olvide. Please be ready, okay? We have Alexa, Marcela, Cibrián. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. Ana Luisa Espinosa Pérez. André Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Here, Ryan, teacher. Thank you. Eraibin Neftalí Medina. I'm here, teacher. Thank you. Erlin Melquisedec Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Segundo llamado, Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jessica Cecilia Linares. Teacher, ya dijo que iba a estar de oyente. All right, thank you. Le vamos a poner su asistencia entonces. José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes. I'm here, teacher. Thank you. Kenia Marisela Aparicio. Present, teacher. Thank you. Luis Humberto González. I'm here, teacher. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present, teacher. Thank you. And Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present, teacher. Thank you. Belvin Cristian García. Belvin Cristian García. All right, so let's continue. We're going to go to the student's manual. Let me see now. Miss? Dígame. Sorry, Alexa. Cuando me mencionó no pude contestarle que voy manejando ahorita, pero ya casi llego a mi casa. Ok. Ah, ya. Aquí está. Le voy a poner asistencia, Alexa. Gracias. Ok, thank you. All right. Give me one. And okay. So last night we were checking this conversation. Anoche estábamos viendo esta conversación, all right, del manual del estudiante, right? Veíamos que Sofía le preguntaba a Mario, what do you do every Monday morning? Él le decía lo que hacía y luego le preguntaba a ella, what about you? Y luego ella le comentaba y se vuelve una conversación, right? No solo contesto esto, sino que se vuelve una conversación, fluye, right? So, what we are going to do right now is that we are going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas, okay? Vamos a entrar a los breakout rooms, vamos a trabajar en grupos y van a hacer una conversación similar a la que está en pantalla entre Mario y Sofía, solo que esa la van a hacer entre ustedes, right? Mismas preguntas, mismo tipo de conversación, pero la idea es que puedan conversar de forma más natural, right? Porque ayer estábamos repasando una conversación que está escrita. Nunca es igual que ya cuando nos toca hacerlo naturalmente a nosotros, right? So we're gonna have 2 to 3 people per room. Vamos a tener de 2 a 3 personas por sala. Les va a aparecer el pop-up de que entren a la sala, a los grupos. Cuando entren, abran su cámara o abran su micrófono y empiecen a trabajar en la tarea, ¿ok? No nos distraigamos tanto en hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Porque el tiempo en la sala es limitado. Entonces, ahorita les voy a dar 10 minutos. A partir de las 8:23, 8:24, van a tener 10 minutos para crear su conversación. A los 10 minutos vamos a regresar todos a la sala principal, aquí donde estamos ahorita, y yo voy a revisar con ustedes si ya terminaron la conversación o si necesitan unos minutos más, pues se les da el tiempo, no es problema, ¿ok? So, si de casualidad alguien ve que está solito en la sala, ninguno de sus compañeros le contesta, pida asistencia y yo lo voy a mover a una sala donde sí haya
gente participando, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento para que puedan crear sus conversaciones. Tienen 10 minutos. Teacher, ¿y los que estamos de oyente, cómo vamos a hacer? Ustedes simplemente no participan. Si quieren, no entren a la sala. Los que están solo de oyentes, no entren a la sala. Todos los demás sí conéctense. Que conste que de oyentes solo pueden estar las personas que avisaron que iban a estar como oyentes. Veamos los demás que no han ingresado a la sala. Cristian García. André, Belvin, Oscar, los están esperando en la sala. Teacher, lo que pasa, dígame, es que yo en este momento voy para mi casa y creo que no, pues, no puedo tomar apuntes ni nada. Ok, no hay problema entonces. Belvin... Okay. Belvin, lo están esperando. Está Oscar Giovanni en la sala para trabajar con usted. David Inocente, Jacqueline Ivonne lo está esperando en la sala 8 también. Cristian García, me confirma si está ahí, por favor. También lo están esperando en la sala. Gerson está por ahí, ¿me escucha? Hi, good evening, Gerson. Ahorita están trabajando en las salas aparte sus compañeros. Por eso es que ve que está todo en silencio acá, porque ellos están trabajando en los grupos, en las salas. Hi, Gerson, ¿me escucha? ¿Me escucha, Gerson?
Sí, justo ahorita le estoy escuchando, teacher. Ok, le menciono, ahorita sus compañeros están trabajando en las salas, están creando una conversación como la que está en pantalla, así que están trabajando en grupos. Como se acaba de conectar, no se preocupe, se puede incorporar en la siguiente actividad, ¿ok? Ahorita se lo... Es que fíjese de que, no, sí ya estaba cuando pasó lista, solamente de que cuando estaba dando la indicación de unirse a una sala, me apareció un icono que decía unirte, y le pulsé, y luego aparecí con dos personas más, entonces, pero estaba a media de dar las indicaciones, entonces estaba en mi celular y ya no había qué hacer, por esa razón en la computadora puse el mismo ID de la llamada y me uní a la llamada para consultarle, pero sí estoy con dos compañeros más en una sala. Ahorita le comento con quiénes estoy. Estoy con Pedro Salazar y Sonia Martínez. Sonia Martínez, ajá. ¿Y cuál era la pregunta, Gerson, digamos, de las indicaciones? Prácticamente sería crear una conversación entre los tres. Ajá, los tres, uno le puede preguntar al otro, what do you do every Monday morning? Ah, yo hago esto y esto. Y vos, y así el siguiente, right? La idea es que se vuelva una conversación, que fluya. Ok. Entonces ahorita voy a hablarles ahí para que nos podamos. Perfect. Gracias, teacher. Bueno. Teacher. Hello, vi que pidieron asistencia. What do we have to do, teacher? Oh my God, ¿por qué me está preguntando hasta ahorita? Llevo 10 minutos en la sala. ¿Qué han estado haciendo? A conversation about what? La conversación. Freestyle conversation. Espérense. Yeah. Hay un mosquito por acá. Okay. Right. What you have to do is. No me distraigo. Vaya, tiene que ser una conversación como la que tenían en pantalla, pero también anoche la tenían acá, ya la tienen acá en el chat de WhatsApp. Anoche la envió, creo que Juan Carlos. Esa misma conversación es la base para la conversación que tienen que crear ustedes. Por ejemplo, creo que la conversación era what do you do every Monday in the morning. Ajá, así empieza, cabal. What do you do every Monday? Le pregunta, Erling le pregunta a Luis, por ejemplo. Hey, Luis, what do you do every Monday morning? Y le empieza a contarle, every Monday morning, I do this and this and this and that. Y then it's about our daily routine. No tanto el daily routine, más que todo las actividades que hacen el día lunes, digamos, en la mañanita, en la mañana, las actividades que hacen. Y de ahí la pueden alargar la conversación como con la información que ustedes deseen. La idea es que uno le pregunte al otro y así vayan platicando, right? Que vayan haciendo esa conversación fluida, esa es la idea, right? Entonces íbamos bien. For example, in my case...
I don't want to take a shower Monday in the morning. Vaya, esa información la puede incluir ahí. On Monday mornings, I don't take a shower. Yeah, I don't take a shower because it's very, very cold. Water is expensive. El agua es cara. The water is expensive. Exactly. You can, todo ese tipo de cosas así es lo que quiero que ustedes incluyan en una conversación para que se vayan sintiendo cómodos, right? La idea es que no se aprendan conversaciones solo del libro, solo a repetir, sino que puedan generarlo ustedes, para que ustedes se sientan cómodos, right? Vaya, van a ser son 2 minutos para las 35. A las 35 les va a cerrar la sala y todos vamos a regresar a la sesión principal. Pero como no han terminado, yo les voy a dar 10 minutos extra a todos. Pero sí, siempre regresamos después de 10 minutos para ver cómo van. ¿De acuerdo? Okay. Ok. Continúen ahorita hasta que les toque regresar. Okay, we're all back. Ya estamos todos de regreso. No se preocupen si no han terminado. Justo para eso regresamos siempre después de 10 minutos para revisar cómo van avanzando, si ocupan 10 minutos más o si ya terminaron todos, pues iniciamos ahora. ¿Ustedes qué me dicen? I have a question, teacher. Dígame. La conversación iba a ser inventada, ¿verdad? Por nosotros, siempre siguiendo el mismo patrón de la que estaba. Sí. Era siguiendo el patrón de la que teníamos acá, se los comparto. Esta imagen también se las mandó su compañero Juan Carlos, creo, anoche, en el chat de WhatsApp. Esta que tenemos acá en pantalla es como la guía, la base. Es como iniciamos la pregunta, la conversación. Por ejemplo, hi, fulanito, what do you do every morning? Ah, every morning, every Monday morning, yo hago esto, esto y esto.
Y la idea es que ustedes empiecen a contar desde que se levanta, que toma café, que no desayuna, que sale tarde, que llama para poner excusas al trabajo, lo que sea. O sea, la idea es que ustedes puedan comentar y puedan generar esta conversación. Y de ahí usted ya dijo lo suyo y usted le pregunta, ah, and you, le pregunta a la otra persona, what about you? Y así van. Si son tres personas, pues la segunda le pregunta a la tercera y así van. La idea, la idea es que esta conversación la tomen como base, como ejemplo, como guía, digamos, realmente, pero van a usar su información y la idea es que ustedes empiecen a generar conversaciones naturales con vocabulario que ustedes posean, con la gramática que tienen ahorita, y no que se acostumbren solo a leer conversaciones, sino que puedan generarlas ustedes también, poco a poco, ¿verdad? Entonces, les voy a dar 10 minutos más, si les parece, para que puedan completar el ejercicio todos. ¿Is that okay? ¿Les parece? Yes. All right. Necesito escucharlos a todos, si no... Yes. Yeah. All right. Yes. Vaya, okay. Pero nomás vean el pop-up, la ventanita, ingresen a las salas, por favor. Están abiertos ahorita. Tienen 10 minutos. Teacher, una consulta. Dígame. No me apareció para cambiarme a la sala con un compañero por ser otro correo. Porque, bueno, que no creo que era el mismo, pero tenía sesión en el celular cuando me uní con ellos. Entonces, ¿será que por eso? Estaba con... ¿En qué sala estaba, Gerson, se recuerda? En la de... Permítame. Acabo de ver que se desconectó la niña con la que estaba y el muchacho. Pedro Salazar y Sonia Martínez. Ajá, solamente de que no sé si no me escuchaban o qué pasó, pero les estuve hablando y no me respondieron. Entonces hicieron una conversación entre ellos, solo quedé como oyente. Ok. Vaya, igual ingresa a la sala y vea si lo pueden incorporar ahorita porque tienen 10 minutos y la mayoría no había avanzado mucho en la conversación. Así que puede ingresar ahorita, ya lo moví a la sala. Traté de trabajar con ellos, Gerson. Hi, Jesse, usted acaba de conectarse a la clase. Estaba de oyente. Ah, ok. Vaya, igual, entonces no se preocupe, en la siguiente actividad ya se incorporan los grupos. Ahorita vamos a esperar los 10 minutos a que regresen ellos y terminamos esta, ¿ok?
Solo faltan 10, no, 5 segundos para que regresen todos a la sala. Yo también. 10, 9, 10 segundos. Perfecto. And we are all back. Estamos todos de regreso. All right. We're going to hear room number one. Yes. Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar ya las conversaciones. Tenemos a la sala uno, room number one, Juan Fuentes y Moy. No sé si estaban trabajando con alguien más. Ana Luisa. Con Ana Luisa. Okay. Ana Luisa. Esperemos que le funcione el audio. Sí, sí está conectada. Ana Luisa está por ahí. Sí, es que este okay, ella le fallaba el micrófono. Ajá, pero logramos hacer la conversación. La conversación. Sí. Right. Entonces, yo creo que le podemos ahí leer los labios. Ah, pues entonces enciende la cámara. Este, right. Lo que puedo hacer también es compartirles pantalla para que tal vez ella no pueda hablar, pero nosotros la repetimos. De acuerdo, está muy bien. Ok. Ok, let's go. Ana Luisa, si le sirve algo apagar la cámara para, no sé, le proban ancho de banda, se dice, sí, ¿verdad? Si le sirve, trate de apagar la cámara y quedarse solo con el micrófono. Tal vez ayuda. All right, you can start. Okay, let's go. What do you do every Monday morning? Le voy a leer yo, teacher. Okay. I get up at 5 o'clock, and you, Moy? I review my work area because it's very big. I work at logistics. What about you? I got early too. What is your occupation, Moy? I am industrial engineer. What about you, Ana Luisa? My occupation is human resource assistant. Do you drink coffee in the morning? Yes, I drink coffee at 7 a.m. What about you, Moy? I like the coffee. Every morning, I drink coffee. Juan, what is your favorite sport? My favorite sport is basketball. What about you, Ana? I like dance. Nice to meet you all. Glad to see you. Bye-bye. I see them soon. Only that, teacher. Very good. Pues felicito a la uno porque no lo detuvo a pesar del inconveniente técnico ahí, no se detuvieron en la conversación. Very good. Very good job using the simple present structures. Also, very good job using following the structure of the conversation. Salió bastante natural, right? Thank you. Les felicito a la uno. Vamos a escuchar a continuación a room number two. Tenemos a Nancy, Katia, era Irving, Neftalí, y creo que solo ustedes dos estaban, ¿verdad? Sí, solamente los dos. All right, los escuchamos. Empiezo yo, teacher. Okay. Hi, my name is Eraibi. What's your name? Hi, my name is Katia. How are you? I'm fine, but a little tired for my work. How was your day? My day was a little tired too. A lot of traffic to my work. How was your daily routine? My daily routine was very hard. I get up at 5 o'clock. After I take a shower at 6 o'clock. Then I go to the work 6:30. I arrive to my work at 7:45 a.m. How was your daily routine, Katia? I get up at 4 o'clock. I arrive to my work at 7 o'clock.
Then I drink my coffee. I work it very hard. I'm very tired. Oh, very tired. Nice to meet you. Nice to see you, Katia. Nice to see you too, Raven. Bye-bye. That's all. Thank you, room number two. Ok, vamos a hacer un par de observaciones. Número uno, la felicito, estuvo bien fluido. Lo único que me estaban metiendo simple past y todavía no hemos llegado ahí. Me hicieron una mezcla de simple past y simple present. Pero cuando estaban dando su rutina, la hicieron en simple present, así que lo felicito, esa estructura me la dieron bien. All right, solo para la próxima, tengamos cuidado, right? Pero de ahí, la estructura, cuando la usaron, la que se les pedía, la hicieron bien, que es lo que nos interesa. Así que estamos muy bien, los felicito a la dos. Thank you. Vamos a escuchar entonces room number three. Tenemos a Luis Humberto González, Erlin Castro, y no sé si Daniel participó también. Sí, participó. Yes. Perfect, ok. Thank you. Vamos a escucharlo entonces. Okay, what do you do every Monday in the morning, Daniel? Hi, Erlin. In the morning, I get up by the cloth. I take a shower. I drive to my work. In the work, I check my emails. I'm going to walk to the production plant to check that everything is in order. It's a breakfast. And you, Erlin? Okay, first of all, I need to wake up at 5 o'clock. Then later, I need to get to my bed. Also, I need to take a shower, but I don't like. But anyway, later, I need to go to my work. I have dinner. I have breakfast with my coworkers. Also, I like to drink a cup of coffee. After that, I prepare something for my work. And later, I need to go to San Salvador and do a lot of things over there. In the afternoon, I came back to San Salvador and do a lot of things too on my work. What about you, Luis? Okay. I try to get up very early, but when I cannot, when I get up late, I have to go to my work very fast. And when I come to the work, I go to the information center and begin working. I open different windows on my monitor and begin to work. Sometimes I talk with my partners. I have to walk around the office and doing different requirements to my another apartment in another department. I lunch at 1 or 2 o'clock, and after that I go to my house at 5 o'clock. I don't that at all. Use that, teacher. You're on mute. Right, very good. Rule number three, Daniel, Erlin, and Luis Humberto. Congratulations. Very fluent, very natural conversation. And you incorporated details. Parte de una conversación siempre tiene que ser que una vez que nosotros nos sentimos cómodos, empezamos a dar detalles y le agregamos cositas que la vuelven natural, right? Que fue lo que hicieron ustedes. So very good job. La felicito. Rule number three. We're going to continue. We have room number four. Veo a... No. Sería room number six. Tenemos a Gerson Ezequiel,
Pedro Salazar y Sonia Martínez. Los escuchamos. Ok. Hi, Gerson. Hi, Pedro. I have a question for you. What do you do every Monday morning? Hello, Sonia. I mark the entrance to my work, prepare my coffee, and meet with my client. What about you, Gerson? Go to I take a shower, go to my working. I uncheck my email. What about you, Sonia? First, I have breakfast very early. Then I go to work in San Salvador. I also meet with my boss in the morning. Pedro, how often do you meet your clients? Do you meet them every day? No, I meet twice a week. Oh, great. It's very important. That's all. That's all. Very good. Good job, Sonia, Pedro, and Gerson. Very good. That was very natural. It was fluent. And you incorporated extra questions, que lo hacen también una conversación ya más propia de nosotros, right? Agregarle cosas, ya sea detalles de información, cosas extra, o preguntas extra, que fue lo que hicieron ustedes. So very good. Pregunta, sala número 4, David Inocente. ¿Usted trabajó con José Luis Torres o no? Yeah. Ah, ok, me la había sentado, perdón. Room number 4, vamos a escuchar a David Inocente Munguía y a José Luis Torres, por favor. Okay. What do you do every Saturday morning? I do my Saturday morning. I get up at 9 a.m. How are you? I get up later and have breakfast and watch soccer. What do you like to do? I do afternoon. I go to play in the park. Do I have my favorite team? I have favorite team. My favorite team is from the Spanish league, FC Barcelona. Which thing is your favorite? My favorite is Real Madrid. Excellent, Joseph. Excellent. Finish teaching. All right, very good job. Thank you so much for the effort. Number 4, David and Jose Luis. It was very fluent, the conversation. Parte importante que a ustedes les va automostrando su avance poco a poco es que ya dejamos de hacer gaps. Por lo general, quizás en el módulo anterior todavía hacíamos, nos quedábamos como antes de contestar. Ahora va fluyendo un poco más, right? Y así sucesivamente. So very good job, room number 4. Tenemos a la sala 8, room number 8. Belvin Nueva Palacios, Jacqueline, Yvonne y Oscar Giovanni. Correct? ¿Están por ahí? Hello. Y los escuchamos. Iniciaría quizás con Oscar. Le preguntaría a él. What do you every Monday morning? Hi, I go to park and then I go to work. What I would do, Noé? I check the mail to determine the report to room. I go gym after my office. What do you go gym? Yes, I go to gym after work. Finish. Esa conversación estuvo bien corta. ¿Qué les pasó? All right. It was good. Estuvo bien.
actually, lo felicito porque usaron la estructura como se estaba pidiendo, also, right? So, vamos a trabajar entonces en un poquito más de fluidez cuando estamos en la conversación, right? Porque si hubieran como espacios de tiempo entre pregunta y respuesta, la idea es que vayamos avanzando en ese punto, ¿ok? Por lo general, por eso se les recomienda que hagan las conversaciones, que les pongan detalles personales, información personal o preguntas extras para que se vuelva más fluido, ¿ok? Y más sencillo para ustedes. All right, that's gonna be it for this exercise. Okay. Thank you. Y ahora vamos a ver ejemplos de conversaciones. Okay, so I'm going to show them to you right now. Eso no es. Here. We have some examples for conversations in simple present. Okay. I want you to practice them. Lo que les decía. Sí, es bueno que vean conversaciones y que practiquen este tipo de conversaciones que ya están hechas, porque les sirven a ustedes como referencia para crear la suya más adelante, poco a poco, right? Pero tampoco se trata de que solamente van a hacer las preguntas o las respuestas que ven en pantalla, okay? So, we're going to need volunteers. Conversation number one. Ocupamos dos voluntarios para cada conversación. Una persona es man, otra es woman, okay? Así que ocupamos 8 voluntarios. Alexa, ¿me ayuda con la conversación 1 o usted va a ser woman? Erivin, usted va a ser man en la conversación 1. Conversación 2, Juan Fuentes, usted es man. Belvin, Noé, usted nos ayuda leyendo woman en la conversación 2. Conversation 3, Moy nos ayuda leyendo man. José Luis Torres nos ayuda leyendo woman en la conversación 3. Y en la conversación 4, veamos qué nos quedan. Uy. En la conversación 4... Sonia Martínez, woman, y Andrei nos ayuda leyendo men en la conversación 4. ¿Ok? Iniciamos. Conversation 1, please. Alexa. What do you do? I work at a tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Conversation number 2. Do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? You pay the order there. Do I need to show ID? I don't think you do. Thank you. Conversation number 3. What do your parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car their chip covers. Do they like it? Yes, boy, they work long hours. Thank you. Conversation number 4. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or a house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Perfect. Very good. Thank you, everyone who participated. Nice job. Ok, so, una aclaración. Esta palabra live, yo sé que a veces la pronuncian live porque, por ejemplo, cuando hacen Facebook Live, YouTube Live, es exactamente la misma palabra, pero se pronuncia diferente según el contexto, porque se pronuncia sin diferente, verbo diferente. Live es el verbo vivir. Live, where do you live? ¿A dónde vivís? Ok, o do you live in an apartment? ¿Vivís en un apartamento? Si estoy expresando para la palabra vivir, la pronunciación es live. Si estoy pronunciando para en vivo, la pronunciación es live. ¿Ok? Exactamente igual, pero la pronunciación es diferente según el contexto. Live es para un en vivo, live es para el verbo vivir. ¿Ok? Solo eso. Now, based on this one, quiero que le presten atención. Todas estas conversaciones son en simple present y con diferentes estructuras. Muy, tiene pregunta.
No hay problema. Okay, so todas esas son las mismas estructuras de simple present en diferentes contextos, right? Now I want you to pay attention to conversation number three. Conversation number three es un sujeto que casi no se usa con frecuencia cuando practicamos en las clases, que es plurals, okay? Plurals. Talking about, en este escenario le pregunta, what do your parents do? Ah, they both work in sales. Pero a mí si me preguntan, Miss, what do your parents do? Yo les puedo decir, well, my father is retired and he doesn't work. And my mother is a teacher at a public school, okay? They live together and they are always fighting, but they love each other, okay? Ah, okay, and where do they live? Seguimos en plural. Where do they live? Where do your parents live, Miss? Oh, my parents live in San Salvador. They have a very small house, but it's a very private community, so it's good, right? Y así, detalles pequeños. Vamos a hacer una conversación ahorita, vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación con ese sujeto en plural. Obviamente no van a preguntar por tus papás o sus papás, pueden preguntar cualquier sujeto, tus amigos, tus hermanos, tus primos, tus compañeros de trabajo, etc. La idea es que le pregunten a la otra persona por alguien en plural, ¿ok? Por alguien en plural, obviamente que conozca tus compañeros de trabajo, qué hacen tus compañeros de escuela, etc., ¿right? ¿Qué hacen tus amigos? ¿A qué se dedican tus mejores amigos? ¿A qué se dedican tus primos? ¿Ok? Etcétera. Pueden iniciar con esa conversación. What do your plural do? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? La otra persona puede decirlo. Si todos hacen lo mismo, habla they. Si no, lo separa como lo hice yo. My mother does this. My father is retired. But they live together. Bla, 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 bla. Right? La idea es que incorporen detalles. Si se fijan, no tiene que ser una conversación muy, muy larga, pero sí algo como que demos información con detalles, que se vuelva conversación natural, ¿right? Lo que yo les decía, mi ejemplo. Miss, what do your parents do? Well, my father is retired. Mi papá ya se jubiló. My father is retired. So he just stays in the house all day doing things and cleaning the house. My mother, she is a teacher. She works at a public school. And they live together. They always fight. They fight all the time. Todo el tiempo pelean. But they love each other, right? Les estoy contando cosas. Ya no les estoy solo contestando. Sí, no, blanco, negro, right? De eso se trata. Y ahí ustedes pueden agregar otra pregunta como, por ejemplo, ah, okay, and where do they live? Hasta ahorita les contesté a qué se dedican y les di más detalle. Pero ustedes quieren saber, ah, and where do they live? Oh, well, they live in San Salvador. They live in the city. They have a small house, but it's a private neighborhood. So it's a win-win situation, right? They live good, all right? Y así, si se fijan, no es una conversación muy extrema, pero lo suficiente para que se vuelva práctica bastante larga para nosotros. Era Irvin, dígame. Teacher, Miss, how do you say emprendedores in English? Entrepreneurs. Entrepreneurs. Entrepreneurs, yes. Emprendedores. O también podemos decir si tienen negocios o cosas así, pues they are business people, they are sales people. Okay, dependiendo de lo que se dedique, okay? So we're going to go back to the rooms. Vamos a crear las salas nuevamente. Teacher, I have a question. Dígame. When do you say retired? That is in past. Retired is in past porque jubilado is in past. Okay. Mm-hmm. Thank you. Yes. Good question. Very good. Okay. Las salas están abiertas de nuevo. Instrucciones, nomás entremos a las salas, empezamos a trabajar, coordinamos, asignamos y empezamos a desarrollar el ejercicio. Recuerden, el objetivo acá es que practiquen hablando en plural, ¿verdad? Número dos, si usted ya lleva un par de minutos y nadie le contesta, pida asistencia, seguramente no va a conectarse nadie más, entonces lo muevo de sala, ¿de acuerdo? Si necesitan ayuda o tienen dudas, igual pidan asistencia y yo entro a su sala, ¿de acuerdo? Traten de conectarse, nomás les aparezca la pantallita. Van a tener 10 minutos, son las, what is it, 9:18. A partir de las 19 tienen 10 minutos, ¿ok? Y luego regresamos y revisamos.
¿qué iban a hacer yo?
Okay, we're all back to the main session. Estamos todos de regreso. Vamos a chequear. Did you finish the conversation or do you need more time? ¿Lograron terminar la conversación o les sirven unos 5 o 10 minutos? Yes, teacher. Yes, yes, ¿qué? ¿Cuál de las dos opciones? I finished the conversation, teacher. We finished the conversation. Ok, entonces tenemos mitad y mitad. Vamos, no les voy a dar 10 minutos, les voy a dar 5 minutos entonces. Los que ya la terminaron, traten solo de repasarla para que les salga más fácil. Los que no la han terminado tienen 5 minutos entonces, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 5 minutos, ¿right? Pueden ingresar ahora, tienen 5 minutos para terminar su conversación. O para repasarla, los que ya lo tienen. Sí. Vi que pidieron. No te escucho, creo que está silenciado. Ajá. Repasemos a ver cómo nos sale. Ustedes pidieron asistencia. Voy yo entonces. Henry. Hola. Yes, sorry, teacher, but I start in the room alone. Oh, okay, then lo dejo entonces que practiquen. Yeah. I entered up. Que ya estaban. Hello. Ajá. Ajá. Sí. No entró a la. ¿Qué les pasó? Nos quedamos fuera. Ni. Escándalo. ¿En qué sala estaban? Veamos. Sonia, usted estaba en la sala 5. Pero no me parece que no esté en su sala. Sonia, ¿dónde está usted? A ver. Permítame. No sé. La voy a mover a la sala 6, pero no acepte, no vaya a aceptar ahorita, Sonia. ¿Ok? Ya le digo. Ahorita sí, ya está en la sala 5, ya puede ingresar. Va. ¿Era ahí bien usted con quién estaba? ¿En qué sala estaba? ¿Se acuerda? En la sala 8. Ok, ahorita lo. Le doy ya a aceptar. Yes.
All right, we're all back. We're going to check your conversations using plurals, okay? Vamos a ver sus conversaciones usando el sujeto plurales, right? So, let's begin with room number one. Tenemos a Alexa Cibrián, Daniel Castro y Oscar Giovanni. Alexa, no sé si participó en esta actividad o solo estuvo como oyente. Sí, sí participé en esta. Perfecto, felicito. Veamos, los escuchamos. Okay. What do your parents do, Alexa? My parents don't work because my father retired and my mom too. And you, Oscar? My father works and my mother is housewife. What do your parents, Daniel? My mother works in USA and my father is not with me. Where do you live, Alexa? I live in Lourdes with my family, with my husband and my children. Oscar, where do you live? I live in San Jacinto with my parents and my sister. And you, Daniel? I live in Planet de Rendero with my wife and our baby. It's nice to meet you guys. Nice to meet you, Oscar and Daniel. Okay. Very good, room number one, you delivered. Very good job. So no hubo ni un momento en que alguien se quedara como, ¿qué sigue? Right? So, good job, los felicito, bastante fluida la conversación. Usaron el plural, las versiones plurales, pero cuando se trataba de desglosarlo, también usaron correctamente los pronouns. So very good job. We're going to talk room number two. We're going to hear room number two. Tenemos a Erlen Castro, Jacqueline Yvonne, y Juan Fuentes. Los escuchamos. Okay. What do your parents do, Erlen? My parents, they do a lot of things different. For example, my father is a mechanic. They fix the cars, and sorry, he fixes the car. And my mother is a housewife. She likes to be on the house every single day. What about you, JC? My mother is an accountant. My father is retired. What about you, Jacqueline? My father's manager a company is in Mukdul. My mother is the. Nice. Where do you live, Erling? I live in Lourdes with my wife and my daughters. I live in San Pedro Prolapan. What about you, Jacqueline? Accounting. Es que contestó antes, Jacqueline. Le está preguntando dónde vive. I like San Pedro Prolapan. Nice. All right. Very good. Room number two. Thank you. No se preocupen, estuvo bastante bien. It was a round circle of conversation, conversación en círculos, estuvo muy bien. Usamos los plurales, pero cuando tuvimos que desglosar sujeto por sujeto, también usamos si era tercera persona, le pusimos la S a los verbos. So very good job, bien hecho. Ok, quizás solo estar pendiente, Jacqueline, cuando esté la pregunta, después esperar que nos hagan la pregunta para hacer la respuesta, no leerla de un solo, de ahí, pero a veces los nervios, yo sé, no se preocupe. Pero entre más practique, más se va a ir acostumbrando, ya va a ver. Very good job, así que los felicito, sala 2, muy buen trabajo.
Vamos a escuchar a la sala 3. Tenemos a Henry Alberto y Luis Humberto González. Okay, Henry, what do your friends usually do without you? Usually they go to the dinner or go to the mall. And what do your family do at Friday night? Okay, my family, well, my father and my mother go to the cinema to watch a movie while I go to the house and watch a movie alone. Sometimes they, after watch the movie, they go to the park and eat some minutas or hot dogs. And you, Henry, what do your co-workers do at the job? Usually they visit clients and visit court, make reports, make demands, and visit that's all. And your co-workers, what do they do? Okay, my co-workers talk with different departments about different requirements from the application, because we are developers and we have to do different tasks in different situations. Sometimes we have to change the projects because the knowledge from a specific of us are more useful from a specific task or develops that we have to do. That's all. Very good job, room number 3, Henry and Luis Humberto. That was a long conversation and it was very fluent. Fue una conversación larga y bien fluida. So very good. Usaron todos los plurales de la manera correcta, los verbos como para plurales de la manera correcta. So very good job. Thank you. Very good. Good job. Let's go with room number 4 right now. Tenemos a Andrés Pardo, José Luis Torres y Moy. Los escuchamos. Perfect. What do your parents do, Moy? They play soccer at home. What about you, Andre? My parents work in a farm. What do your parents, Jose? My parents have their own business in San Salvador. How many brothers, Moy? I have only one brother. And you, Andre? I have one sister. What time do you have lunch with your co-workers, Jose? We have lunch at midnight. And you, Moy? We have lunch at 1 p.m. Is that all, teacher? Very good. Straight to the point. Era una conversación corta, pero fue bien fluida. No hubo nadie que se quedara haciendo pausas. So that's very good. Also, you incorporated ocuparon diferentes sujetos, no solo plurales. So that's really, really good. Muy buen trabajo. Now, we're going to listen to room number 5. Sala número 5, tenemos a Cristian García. No sé si se conectó, pero está Pedro Salazar y Sonia Martínez. Pedro, Sonia, ¿están por ahí? Solo nosotros dos estamos. All right, entonces sería Pedro Salazar y Sonia Martínez. Los escuchamos. Okay. Hello, Sonia. What do you, your sister do? Hi, Pedro. My younger sister is a businesswoman. She's hardworking. She likes to customer service. And the youngest of us is studying in the university. She likes the math.
Okay, Sonia. My oldest brother works in state security. He likes football, chess, and car racing fan. And my older sister is a nurse. She likes to travel. What do you, your youngest sister study at the university? Oh, she's studying accountancy in Universidad del Salvador. Okay, it's all. All right, very good. Room number five, Pedro and Sonia. I like that you started asking the question in plural, but you went one by one. Empezaron la pregunta con plurales, pero como tenían que informar uno a uno, lo fueron separando y usaron los verbos de la manera correcta para cada sujeto. So very good job. Les felicito, Pedro y Sonia. Thank you. Vamos a continuación a escuchar hasta las seis, Ana Luisa Espinosa y David Inocente. Okay. What do your parents do? My mother is a housewife and my father died. What do your parents do, David? My mother and father passed away. How many brothers you have? I have three brothers. They were construction assistant on government. And you? I live with my sister and my uncle. How do you live with? With my mom and my brothers. You have pets in your house? You have pets in your, excuse me, my pet is a gray rat. It was nice talk to you. Me too. Thank you, room number six. David, did you say you have a rat pet? Pets. Okay, but did you say your pet is a rat? So, eso escuché, that your pet is a rat. My pet is a gray rat, rata blanca. Oh, qué nervios. Hamster. I just wanted to be sure. ¿Dónde la conseguiste? Is very pretty. Pretty, very pretty. Yes, of course. Good job, Annalisa, David Inocente. That conversation was really practical, straight to the point, and also very fluent. Los felicito. Vamos a escuchar ahora a Nancy Katia y a Belvin Noé, por favor. Well, hi, Katia. How are you? Hi, Belvin. I'm fine. Thank you. And you? I am fine too. What are your friends doing? They are teachers. So they also practice yoga. Do they like it? Yes, they like it. What are your hobbies? My hobbies are running and watch TV. Take care. Bye-bye. That's all. Estuvo corta, pero realmente utilizaron lo que estaban buscando, que los plurales, y los manejaron bien. Así que lo felicito. Está bien hecho el trabajo. Gracias. Para la próxima espero más conversación. Pero thank you, good job. Y escuchamos ahora a Eraibin Nathalie y Gerson Ezequiel, por favor. Hi. Empieza Gerson. Good night. What do your parents do? My parents are entrepreneurs. What do your parents do? My parents are
coffee ferments. Oh, what do you taste? They sell basic basket items. At what time do you do? No, sorry. At what time do they harvest it? It is planted in May and it was cultivated in November. Everything is delivered for UNEX. Finish. Perfect. Very good job. And I mean, you use plurals and then you use the, also for third person it. Para cuando está hablando del café, it is delivered to Phoenix. So very good. Nice. Okay, I'm going to share the screen for the presentation with you guys. La voy a compartir la presentación. And I want to show you this part. Talking about time expressions, all right? In simple present, you will find that time expressions, it's a long category, right? Time expressions pueden ser desde los días de la semana, años, fechas, horas. Dentro de time expressions también está la categoría de frequency adverbs. Eso lo vamos a ver el jueves, si no me equivoco. Así que ahorita no nos vamos a enfocar en frequency adverbs, pero sí en time expressions en general, a grosso modo. Okay? Time expressions are very useful in all the grammar tenses. En todos los tiempos gramaticales, a ustedes les va a servir los time expressions. Cada tiempo gramatical tiene sus propios time expressions que le aplican. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy hablando en pasado, yo ocupo cosas como el pasado día, la semana pasada, el año pasado, hace tantos años, right? Esas time expressions son para tiempo pasado. ¿Ok? En futuro sería lo opuesto, right? Ocupamos expresiones mañana, pasado mañana, la semana que viene, el siguiente lunes, etcétera, right? En presente simple podemos utilizar simplemente los días, por ejemplo, right? Nos dice, days of the week are often used with S when we talk about repeated actions. Por ejemplo, si es algo que hacemos todos los viernes o que no hacemos todos los viernes, podemos ponerle la S y decir viernes, Fridays, okay? Por ejemplo, we don't eat meat on Fridays. No comemos carne los viernes, okay? I play tennis on Saturdays. Diciendo que cada sábado, los sábados, todos los sábados, I play tennis on Saturdays, right? Do you mind working on Sundays? ¿Te importa trabajar los domingos? Right? So in those scenarios, you can use them with an S. Podemos ponerle la S en los días para hablar de si pasa todos esos días específicos, right? Otra time expression que tenemos en simple present son times of the day. Pueden utilizar las horas, simplemente las horas del día. Por ejemplo, nos dice, we usually use at with clock times. Un punto importante tener en cuenta, cuando mencionamos horas del día, siempre, 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 forever and ever, vamos a utilizar la preposición at para decir la hora. Por ejemplo, the train arrives at 3:30. El tren llega a las 3:30. ¿Ok? I wake up at 6 a.m. Yo me despierto a las 6 a.m. I wake up at 6 a.m. I start to work at 6 a.m. also. Right, Juan, dígame. All right, finish. Sorry, teacher. We are on time. Oh, we have 3 minutes todavía. Qué bárbaro. Hungry. Thank you. Ah, pero miren, eso no se los había dicho, pero si necesitan comer en la clase, eso no es inconveniente, pueden hacerlo. Nancy, ya había su mascota por ahí. All right, vamos a, le voy a pasar asistencia de nuevo un minuto. Ya vi que no les interesa mi clase. Give me a moment, please. We are on time. All right, fair enough. I have a leaping. Oh no. Tomorrow very early. We all wake up early. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present, Miss.
Thank you. Ana Luisa Espinosa Perez. Present, teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Present. Thank you. All right. David Inocente Munguía. Present, teacher. Thank you. Erivin Neftalí Medina. Present, teacher. Thank you. Erlín Melquisedec Castro. I'm here. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Present, teacher. Thank you. Jose Daniel Castro López. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillas. I'm here, teacher. Thank you. Kenia Marisela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present, teacher. Thank you. Moises Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm present. Thank you. Belmin Cristian García. All right. Andre Pardo, si se puede quedar para su asesoría, son 10 minutos. Okay. Everybody else, you have a good night. Pueden ir a mimir o a cenar, como ustedes les parezca. Que tengan feliz noche, descansen, repongan baterías. Los veo mañana. Good night. Bye, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Take care, everyone. Good night. Night. Okay, ahora sí. Que se quedan algunos conectados ahí. Hi, how are you, Andre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, teacher. ¿Y tú cómo estás? Good, doing great. Le comento, esos 10 minutos son realmente por si usted tiene algún tema que quiera repasar, que quiera practicar, que no quedó claro, etcétera, o solo para comentarios ustedes. Pues, ¿qué comentarios? No, dice no, comentarios creo que ninguno. Quizás, no sé. No, yo creo que hasta el momento, creo que no hay como dudas así grandes. Perfecto. Bueno, en todo caso, André, siempre me pueden contactar ahí en el grupo, en el chat, por si hay preguntas o dudas, o si necesitan asistencia extra, siempre me pueden escribir ahí. O si no, solo agarran mi número de ahí y me escriben en privado y se les asiste con gusto. Perfecto, teacher. Uh-huh. ¿Y qué tanto puedo usar de esa confianza que me estás dando? Porque sí quiero, digamos, tratar de introducirme un poquito más en el tema del inglés. Y más que ahorita en estos días tengo un examen ahí. All right. Sí, siempre que sea de asistencia, con gusto, ahí puede escribir. Y si es algo, si no le contesto en el momento, por lo general estamos en reuniones y cosas así, pero siempre se le contesta, siempre se le viene de la asistencia. Okay. Felicitarlo, André, porque vi que no estaba en su casa, nomás empezó la clase, pero cuando llegó sí empezó a participar y se incorporó a la clase. A veces algo del trabajo, entonces pues vengo en el camino y trato de no perder la clase. Sí, no hay problema, por eso de hecho felicitarlo porque se incorpora siempre y sigue, se incorpora a las actividades y participa, así que felicitarlo porque créeme que no hay otra forma del inglés si no lo practicamos, aunque nos memoricemos todas las reglas por haber. Right? Así que siga adelante, André. Ok, si no hay nada más entonces se puede desconectar, no hay ningún problema, André. Que pase feliz noche, lo veo mañana. Igual, una feliz noche.
Feliz noche. Mm-hmm.